La mayoría de vosotros sabéis que el romero es una especie aromática que tiene aplicación alimentaria con grandes propiedades culinarias. ¿Pero qué propiedades presenta el romero adicionalmente a las culinarias? El alquimista verde. A lo mejor lo que ya no sabéis es que el aceite esencial de romero tiene propiedades bacteriostáticas y fungicidas, quiere decir que mata los hongos en los alimentos y asimismo tiene efectos sobre la estabilidad oxidativa de algunos aceites, por lo que su aplicación en la industria alimentaria y farmacéutica es muy diversa. Pues en cuanto a las propiedades medicinales que han sido clínicamente probadas en adecuada preparación en alcohol, que es lo que vamos a hacer hoy, aunque también se puede preparar en aceite, es rubefaciente, quiere decir que estimula la circulación sanguínea en lo que de manera local, es un buen antiinflamatorio y también antiséptico. Se utiliza para aliviar dolores musculares y articulares. En cuanto a la composición química, el aceite esencial de romero es una sustancia líquida que se obtiene a partir del Rosmarinus officinalis L. Yo tengo mi plantita de romero y es fantástica. Si podéis tener todos una planta de romero en casa, hice un vídeo pequeñito, os dejo el vídeo por aquí. El aceite es de color muy claro amarillento y tiene un olor característico. El principal constituyente del aceite esencial de romero es alfa-pineno, canfeno, cineol, limoneno, alcanfor, cetano de bornilo y cariofileno. En esta esencia se encuentra una proporción de un 1,2 al 2% en sus hojas. Aquí lo que vamos a utilizar es este alcohol de romero, que se conoce desde antiguo. Lo voy a preparar exactamente igual que en la farmacia, que contiene alcohol al 96% y aceite esencial de romero al 5%. Lo que vamos a emplear este aceite esencial es para dárnoslo sobre las zonas que, en las que tenemos dolor, pues las rodillas, los nudillos, si tenéis artrosis, va muy bien como coadyuvante a otros tratamientos, que por supuesto jamás dejéis las medicinas que os recomiende vuestro facultativo. Esto es una ayuda, ¿de acuerdo? Puede ser ayudante, pero jamás sustituyente de los medicamentos que os recete vuestro doctor. Que quede muy claro. Y ahora, sin más, vamos a ver cómo se prepara en vuestra casa. Es muy sencillo. Bueno, lo primero que os quiero decir, por favor, la gente que con buena voluntad dice que prepara alcohol de romero introduciendo las ramitas de romero, estas que veis aquí, en un bote de alcohol, lo primero que os tengo que decir es que en farmacología clínica hay dos cuestiones que son fundamentales. Una es qué ponemos y dos es cuánto ponemos. Si metemos unas ramitas de romero en alcohol, no sabemos qué porcentaje de aceite esencial deja. Pero es que además del aceite esencial y de las sustancias activas para las que vamos a utilizar este aceite esencial de romero, además hay resinas, ceras y otro montón de cosas que tiene el romero. Así es que, como tema decorativo, como tema culinario, está muy bien lo de meter el romero en aceite. Pero para trabajar con él, para que tenga una efectividad y una dosis conocida, como es la del 5%, entonces no podemos hacerlo así, ¿de acuerdo? Así es que, alcohol de romero, metiendo ramitas de romero en alcohol, no, ¿de acuerdo? Alcohol de romero, como el que voy a hacer yo, sí. Va a ser exactamente del 5% en contenido de aceite esencial de romero en alcohol. Bien. Pues, ¿qué necesitamos? Aceite esencial de romero de grado terapéutico. Si no lo podéis comprar, yo os voy a decir cómo hacerlo. Pero eso será en otro vídeo. De todas maneras, os dejo enlace aquí abajo por si os interesa comprarlo, para que podáis hacerlo. Después, ¿qué vamos a necesitar? Alcohol del 96%. Del 96, no del 70. Tiene que ser del 96%, porque si no, el aceite esencial no va a ser soluble. Y tiene que ser soluble, ¿de acuerdo? Bien. Esto que tengo yo aquí es una sofisticación de laboratorio que a vosotros no os hace falta. Pero yo lo pongo así, porque aparte que hace más bonito, se ve muy bien y se prepara muy bien.
¿De acuerdo? Pero no obstante, si os lo queréis comprar, ya os digo, cuando hagamos cremas y emulsiones os va a venir de maravilla. Así que yo os dejo el enlace aquí abajo por si lo queréis comprar o lo queréis ver. Un embodito de cristal y un recipiente donde vamos a meter la preparación. ¿De acuerdo? Yo lo voy a meter aquí, lo podéis poner en cualquier sitio, pero yo lo voy a poner aquí, bueno, en cualquier sitio no, en un recipiente que sea hermético. Yo lo voy a poner aquí porque me viene bien a la hora de aplicármelo. Recuerdo de pequeño que una tía abuela mía, porque yo cuando era pequeño padecía reuma, y me lo daba en las piernas. Y yo no sé si era placebo o qué, pero el caso es que cuando le decía, Luisa, Luisa, que me duelen las piernas, y Luisa me daba, oye, era mano de santo, puede que fuera placebo, pero a mí me funcionaba. Así que me acordé de ello y digo, voy a buscar bibliografía en farmacología a ver si hay algo descrito. Y efectivamente, está descrito. Bueno, pues entonces lo que vamos a necesitar es preparar solución al 5%. ¿Y cómo se hace esto? Pues los químicos y los farmacéuticos que queremos trabajar fino, para hacerlo perfecto tendríamos que utilizar este matraz aforado, que es de contenido de 100 centímetros cúbicos, y poner aquí 5 centímetros cúbicos de aceite esencial de romero y rellenar hasta esta raya con alcohol etílico. Eso sería exactamente al 5% en volumen. Pero yo sé que no vais a tener un matraz aforado de 100 mililitros, así es que voy a intentar simplificarlo al máximo. Necesitáis algo con lo que podáis medir, ¿vale? Yo en este caso voy a preparar 50 centímetros cúbicos, no 100, porque no me interesa preparar tanto, voy a preparar 50 solo. Y vale, si para 100 le tengo que poner 5 para que sea el 5%, pues para 50 le tendré que poner 2 centímetros cúbicos y medio. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Y ahora diréis, ¿cómo vas a medir 2 centímetros cúbicos y medio? Pues bueno, tengo dos posibilidades. O utilizo una pipeta de precisión y mido los 2 centímetros cúbicos y medio, con lo cual, otro instrumento más que necesito para preparar. O bien, lo hacemos fácil para todos los alquimistas y os voy a decir un secreto. Una gota de cualquier cosa son 0,05 centímetros cúbicos. 0,05 centímetros cúbicos. Bien, pues si cogemos los 0,05 centímetros cúbicos, 10 gotas serían 0,5 centímetros cúbicos, 20 gotas serían 1 centímetro cúbico, 40 gotas serían 2 centímetros cúbicos y 50 gotas serían los 2,5 centímetros cúbicos. Así que resumiendo, vamos a poner aquí alcohol en este vasito que tiene 100 centímetros cúbicos, vamos a poner aquí 40 centímetros cúbicos, echamos el alcohol, echamos las 50 gotas de aceite de romero y echamos un poquito más de alcohol hasta que esté en 50. ¿Va a ser exactamente del 5%? No, a lo mejor sale del 4,8% o del 5,2%, pero bueno, realmente para lo que lo queremos, que es para aliviar un poco el dolor, pues la dosis va a estar bastante precisa, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar a trabajar. Pongo en marcha mi agitador. Vuelvo a insistir que los que no tengáis agitador lo hacéis a mano moviendo así, que no tiene ningún problema. Yo es que quiero que veáis cómo he hecho las gotas y cómo se disuelve. Vale. Vale. Ahí hemos puesto 40 centímetros cúbicos. Se ve bien. Vale, y ahora vamos a hacer el aceite esencial. Vamos a echar el aceite esencial de romero. Hemos dicho que 50 gotas. ¡Qué buen olor! Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí queda una solución perfectamente translúcida y ahora rápidamente lo que hacemos es echarlo en nuestro recipiente. Lo ponemos aquí, el pulverizador, y ya tendríamos nuestro alcohol de romero de verdad. Esto es alcohol de romero al 5%, terapéutico, clínicamente probado. ¿De acuerdo?
esto en alcohol y 15 días, no. No sabemos qué cantidad de aceite esencial de romero tiene y además tiene un montón de cosas más. Esto, sí, está controlado, sabemos qué cantidad hemos puesto de aceite esencial. ¿De acuerdo? Aceite esencial de romero al 5%, como el que podríais comprar en una farmacia, el que os preparara el señor farmacéutico. Aquí está. Vamos a probarlo, a ver si me alivia. Y ahora que ya nos hemos fabricado nuestro fantástico alcohol de romero, vais a decir, ¿pero cómo se aplica? Bueno, pues en las zonas que os duelen. A mí, por ejemplo, me duelen mucho los nudillos de las manos. Entonces, os aplicáis un poquito, pero eso lo hago con el vaporizador. Varias veces al día friccionáis, así, no tiene más historia. Y ya está. Si os duelen las rodillas o cualquier otra zona o articulación, pues os lo dais y ya está. Son varias veces al día. Vuelvo a repetir y a insistir que es una ayuda que os puede venir bien. Aparte, os digo, tiene un olor fantástico. Ya solamente por el olor que tiene, merecería la pena, aunque fuera placebo, que no lo es, porque si no, los señores farmacéuticos, pues no lo harían, no lo aplicarían, ¿de acuerdo? Así que tiene cierta actividad en este sentido que nos va a ayudar. Bien, entonces, ¿qué efectos adversos tiene? Pues los efectos adversos que puede tener el alcohol cuando se aplica repetidamente, se nos puede irritar un poquito la piel. Entonces yo lo que os recomiendo es que cuando os lo apliquéis, si sois de piel sensible o lo que sea, pues ponernos una cremita hidratante para que no sea tan agresivo. El alcohol al tiempo, siempre, estos tiempos de pandemia que hemos vivido, que hemos estado con las lociones estas de alcohol y tal, aunque llevan glicerina, pero al final siempre mucha gente pues se le han irritado mucho las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer justamente es darse cremas hidratantes. ¿Queréis saber cómo se hace cremas hidratantes? También os lo voy a explicar, pero eso más adelante. Bien, espero que os quede claro qué es un alcohol de romero verdadero, de uso farmacéutico, y uno que no lo es. ¿De acuerdo? El que preparamos en casa con las ramitas y tal, está muy bien, huele muy bien, pero no tenemos control sobre él. No sabemos qué cantidad nos estamos aplicando. Recordad, farmacología, hace falta dos cosas. ¿Qué cosa aplicamos? ¿Y en qué dosis la aplicamos? Y por supuesto, se tiene que verificar en ensayos clínicos con mucha gente y con una serie de pruebas que se hacen de tal manera que no haya duda acerca de la eficacia de un fármaco. En este caso, es un producto sencillo de preparar, que no tiene mayor complicación, pero es bueno saber para evitar los engaños que, por desgracia, hay siempre a la orden del día. Y los aprovechados que constantemente utilizan pues el dolor o la pena de la gente para darle soluciones que no encuentran en la medicina, digamos, oficial, y esto pues no es bueno. El conocimiento no conoce de si es oficial o no es oficial, pero lo que sí es cierto es que detrás de un fármaco que ha sido probado hay mucha ciencia, os lo aseguro. Y bueno, amigas y amigos, si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a este canal, apóyalo, suscríbete aquí. Vídeos cada semana de la temática del uso de los compuestos naturales en nuestra vida diaria. Compártelo en las redes sociales y cuando te suscribas, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un vídeo al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!